Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política o administrativa que nos convoca a diario, pensando en que sea muy pragmático lo que digamos aquí. Para la muestra, otro botón. Me encanta porque todos los días tenemos un ejemplo para que ustedes de verdad confíen. Confíen en la política, confíen en los políticos, confíen en sus administradores públicos, porque si están ahí ejerciendo, por ejemplo, en el Congreso de la República, si están ahí ejerciendo en la presidencia, en las gobernaciones, en las alcaldías, si son diputados, si son concejales o ediles, es porque nosotros les dimos esa potestad de hacer trabajos por nosotros. Confiemos en ellos y escogamos a los mejores. Pero vuelvo y digo que el ejemplo hoy es muy bueno porque estamos en tiempos en los que la fe es la que está mandando en la gran mayoría de los colombianos. La fe debe existir permanentemente, pero con la presencia del Papa Francisco, la fe se dispara y muchos quieren acercarse al que es el enviado de Dios en la tierra, que es el Papa, y entonces hacemos todo lo posible y todo lo necesario por estar cerquita de él. Por eso muchas personas van a estar en la misa campal que se va a llevar a cabo este sábado en el aeropuerto Olaya Herrera desde las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana. Y digo que aquí está el ejemplo porque a la administración de Medellín le corresponde toda la organización y todas las medidas preventivas para que esa misa campal sea todo un éxito y esa cercanía de nosotros con Dios a través del Papa pues sea lo más tranquila posible. ¿O no es así? Rita Almanza, ella es líder de epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Bienvenida. Así es, Roger, y todos en casa. Muchas gracias por la invitación para compartir este tema de tanto interés para la ciudad. De mucho interés, pero que entonces implica, por eso está usted acá, Rita Almanza, repito, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, porque queremos que esa cita con el Papa Francisco en el aeropuerto de La Herrera sea muy tranquila y sea muy feliz. Entonces, lo primero es, usted hace parte de todo un grupo organizativo de esa actividad del sábado. Efectivamente, Roger, la ciudad se prepara para abrir las puertas como lo hemos hecho siempre. Somos los mejores anfitriones y por eso queremos que las personas que vengan a nuestra ciudad y las personas locales puedan estar en ese encuentro tan especial con el Papa en las condiciones de seguridad que se requieren para poder disfrutar de este evento. ¿Sí serán cerca de 800.000 o 1.000.000 de personas que van a asistir? Esperamos que en el evento central, que es la misa, cerca de 1.000.000 de personas, pero recordemos que hay unos recorridos públicos que él va a hacer, por lo que se estima que va a superar 1.700.000 las personas que van a estar en el marco de los diferentes eventos. Y se supone que llegan 1.800.000 personas más a la ciudad de Medellín. Si somos 2.600.000 personas las que habitamos en Medellín, súmele a eso 1.800.000 personas, así que la ciudad va a estar muy congestionada, muy convulsionada y por eso medidas preventivas como las que vamos a conversar hoy, que van a ser en específico para la misa campal, pero que de todas maneras tengamos las 50. Por ejemplo, a partir de este jueves, el cierre es un hecho en la carrera 70, entre la 9 y la 26. La carrera 70 no tiene ya permiso para cruzar ningún vehículo por ahí. Entonces, esto implica que todos tengamos la claridad de si vamos a llegar al trabajo o a la casa, cómo lo vamos a hacer. Las personas van a empezar a caminar por esta carrera 70, ¿desde qué horas? Sabiendo que la misa es a las 10 de la mañana del día sábado. Como las puertas se van a abrir el viernes a las 7 de la noche. El viernes. El viernes, mañana viernes a las 7 de la noche se estarán abriendo las puertas. Esperamos, como en otros eventos masivos de la ciudad, que la gente madruga a hacer fila porque vamos a querer un lugar más privilegiado. Ajá, ajá. Entonces estimamos que de la mañana de hoy ya, o este viernes, de la tarde, o esta ya misma la noche. Gente, o esta misma noche ya la gente se va a hacer filita. Entran el viernes a las 7 de la noche, la misa es a las 10, de 10 a 12, pero a las 12 y media no estamos afuera, Roger. A las recordemos 12 y media del día sábado. Del día no hemos podido salir todavía, porque claro, como hay tantas personas, esto va a requerir aproximadamente 6 horas para el egreso. Y quiero mencionarlo para que llevemos, además de toda la preparación, nuestra paciencia para salir de manera ordenada. Eso es lo primero. Eso es lo primero que hay que echar a esa mochila. Entonces, que quede claro, miren, empiezan las filas para ingresar
desde seguramente esta misma noche del jueves o muy temprano mañana viernes, empiezan a ingresar, hacer fila, porque el ingreso empieza a las 7 de la noche del viernes, de mañana viernes, sí, señor, para que estén ahí toda la noche y puedan gozar de la misa el sábado a las 10 de la mañana. Pero claro, imagínense ustedes cómo va a ser la salida. Terminó la misa a las 12 del día y la salida va a ser un lío. Pero vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Voy a ponerme en el lugar de un feligrés y voy a preguntarle cosas como que yo soy cualquiera de los televidentes que quiere asistir y usted me va diciendo qué medidas vamos a tener en cuenta, ¿le parece? Listo, de acuerdo. Pero eso lo vamos a hacer enseguida, después de un corte que vamos a hacer para mensajes. Ya regresamos. Rita Almanza es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Estamos preparándonos desde ya para el encuentro con el Papa Francisco el sábado a las 10 de la mañana en el aeropuerto Olaya Herrera. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo quiero ir. Pongámosle mucho cuidado y ojalá mándenme harta energía para que me llegue esa energía y las preguntas sean las que ustedes quieren hacer. Yo quiero ir a esa misa, pero no voy a ir solo, voy a ir con mi familia, voy a ir con mi esposa y voy a ir con mi mamá y voy a ir con mis hijos. ¿Se puede? ¿Cuántos años tiene tu mamá, Roger? Mi mamá tiene 75 años. Bueno, si ella tiene una buena condición de salud, es ideal que asista, pero si no, sería mejor que la dejaras en la casa. Que lo vea por televisión. Porque estamos hablando de muchísimas horas que van a exigir un gran desempeño físico. Sí. Ella está preparada para estar de pie tantas horas. Ah, recuerda, bueno, que vamos a hacer una fila muy larga. Ajá. En la noche puede llover, ha estado lloviendo esta noche, Roger. ¿Tú piensas que tu mamá de pronto sí será pertinente que vaya? Yo no la llevaría. Bueno, mi mamá hace gimnasia, mi mamá sí es de las guapitas, pero la mayoría de personas que tienen más de 75 años, 70 años o más de 60 años, deberían muchos no tienen, mejor que lo piensen. Sí. Muy bien, primera recomendación, personas mayores de 60 años. De, digamos que de 70, de adultos 70. Mayores, hay gente de 60 años muy vital todavía. Muy bien. Claro. Oye, el ejemplo es el de mi mamá que tiene 75 y ella hace gimnasia todos los días, ella se aguanta esa trasnochadita y las filas. Pero una persona que tenga, entonces, ¿qué clase de dificultades podría ser? Por ejemplo, si ella sufre de asma, recuerda, sí, que en las noches ha estado lloviendo, es probable que esa noche también llueva, según reportes del IDEAM. Entonces ella sí tolerará mojarse, ya, o ese cambio de temperatura, entonces no por ir a un encuentro tan especial quedemos con un problema de pronto en nuestra salud. ¿Y los niños qué edad tienen? Bueno, los niños, un niño, ¿qué tal llevar un niño de 10 años? Nosotros recomendamos que sea mayor de 12 años, ya, recuerda que va a haber muchísima gente y aunque uno esté súper pendiente, puede que se pueden extraviar los niños, entonces sí, un niño más grandecito mejor, que se sepa defender, que sepa entregar una información y todos con documento de identidad. Perfecto, entonces vamos a ir con las, vamos a ir mejor teniendo en cuenta estos estas recomendaciones de Rita Almanza y no me voy a pegar mucho en ellas para que lleguemos a avanzar. Listo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Entonces yo voy a dejar a tu mamá y al niño en la casa viéndolo, sí, por televisión, que con seguridad la bendición también les lleva. ¿Con qué ropa vas a ir vestido? Acuérdate que vas a estar de pie mucho tiempo, sí, y con seguridad, como la 70 está cerrada, sí, nos acabas de recordar, vas a tener que caminar muchas cuadras. Ajá. Y adentro el aeropuerto tiene una extensión de 2 kilómetros de distancia. Cuando ingreses te van a dirigir a uno de los cubículos, no sabemos en cuál te va a tocar. Es mejor zapato y ropa muy cómoda para, ajá, que puedas estar de pie. Ojalá tenis, ojalá un calzadito, sí, así plano y cerrado. Ojalá sudadera entonces. Ojalá, sí, una ropita más cómoda. Sí. Recordemos que el Papa además manda un mensaje de que seamos muy sencillos, o sea que no nos arreglemos tanto, ajá, para ir. Llevaría una capa impermeable, ha estado lloviendo. ¿Porque no puedo llevar sombrilla? No, cuando hay tanta gente junta y uno abre la sombrilla, ah, claro, vienen los traumas oculares. Claro. Y también la sombrilla puede ser un arma contundente en un, claro, momento dado. No queremos que eso ocurra y está además contraindicado en este tipo de eventos. Entonces mejor un buzo con chompa. Un buzo con chompa o una de esas carpitas impermeables que utilizamos eso cuando, sí, vamos al estadio. Ah, eso sí, ejemplo, es bueno, mejor dicho, o sea, se puede enrollar y meter dentro del bolsillo. Dentro del bolsito, vamos a armar el bolsito, lo primero que va a meter es la carpa. Sí. Si usted toma algún medicamento para la presión alta o es diabético, también lleve su medicamento porque vamos a estar por muchísimas horas allá, claro, y con seguridad te va a dar la hora de la toma del medicamento allá. Entonces,
que no se nos suba la presión o que no se nos baje el azúcar y al momento de la misa nos perdamos del encuentro. O sea, el medicamento que yo por obligación deba tomar, lo llevo. Entonces vamos a meter en esa mochilita también el medicamento. Muy bien, ¿qué más? Yo llevaría un sombrero y bloqueador porque en el día se hace mucho sol. O sea, una cachuchita. Una cachuchita o un sombrerito pequeño para protegerme del sol y bloqueador porque el sol de las 10 de la mañana está fuertecito. Sí, muy fuerte. El calor me puede dar un golpe de calor, la gente se le puede bajar pues la presión, nos podemos desmayar incluso. Sí. Eso sería como parte de la ropa. Ropa cómoda, dijimos una capa impermeable, un sombrerito bloqueador o una gorrita y zapato muy, muy cómodo. Muy y bien. Nuestros medicamentos. Hasta ahí llevamos cómo vamos a ir vestidos. ¿Y qué voy a comer y qué voy a beber yo en tantas horas de vigilia? Bueno, eso es importante. Lo primero es invitar a la gente, que hay una práctica muy común y es que la gente se le da por hacer ayuno para recibir el cuerpo de Cristo. Ajá. Entonces, pedirles que en esta ceremonia no hagan ayuno. Porque se debilitan. Se van a debilitar más porque el cuerpo está sometido a una exigencia alta de calorías por la cantidad de horas que estamos de pie haciendo la fila, después esperando. Entonces, no hagamos ayuno. Vamos a consumir alimentos como frutas enteras, puedo llevar guayabas, manzanas, peras, no las piquen porque se les oxidan o se les pueden contaminar. Podemos llevar maní, frutos secos, podemos llevar cereales, productos de panadería, pero no rellenos. El pollo no está invitado a la misa, ¿de acuerdo? No vamos a llevar ni arroz con pollo, ni tampoco fiambre. Si llevo un fiambre debe ser para consumirlo el viernes durante la fila y que esté hecho del mismo día. No hagamos el fiambre hoy jueves para llevarlo mañana a la fila para comérmelo el sábado allá en la madrugada. Tampoco productos lácteos, me imagino. No podemos llevar productos lácteos porque todo lo que necesita refrigeración se va a descomponer en tantas horas. Perfecto. Entonces, ni pancitos rellenos de jamón y queso, ni sándwiches, eso no es conveniente. Perfecto. Pero hay unos cábanos o unas salchichitas que vienen empacadas al vacío, que no necesitan refrigeración. Perfecto. La encuentra uno en las tiendas puestecitas sin la nevera. O sea, lo que esté empacado al vacío sí se puede llevar. Empacados al vacío. Perfecto. ¿Y para beber? Y para beber, como son tantas horas, va a haber calor, estamos estimando entre un litro y un litro y medio de líquido que podemos llevar en botellas plásticas o en bolsitas porque allá no podemos llevar envases de vidrio. Un litro o litro y medio de líquido por persona. Por persona. Entre las, vamos a ponerle, no 7 de la noche del viernes, sino 3 de la tarde de pronto del viernes. Del viernes hasta que yo más o menos estimo eso. Que voy a salir, yo voy a estar tomándome. Si requiero más líquido y se me acabó allá, Empresas Públicas de Medellín ha dispuesto unos dispositivos que van a bajar a cada, cada cuadrante y donde uno se puede reabastecer. Pero es mejor llevar lo que yo necesito porque así no tengo que desplazarme, evito perderme, después no sé cómo regresar, entonces es mejor llevar de todo. Perfecto, entonces hay que llevar agüita y entonces no tomársela de una vez, sino que tomársela por sorbitos. Y eso ayuda también a que no utilicemos el baño tan rápidamente, porque aunque hay una cantidad de baños, siempre hay que hacer filita en todo evento masivo. Entonces... Ay, bueno, eso me implica que una persona que tenga alguna dificultad de tipo urinario, que tenga que estar orinando a toda hora, que tenga, ¿cómo se le llama a las personas? Incontinencia, es mejor que no vayan. Yo le recomendaría que no, porque aunque tenemos 1000 dispositivos sanitarios, va a tener que salir del cuadrante, va a tener que hacer una fila y eso le va a generar muchas situaciones. Recuerden que hay muchísima gente ahí reunida. 1000 dispositivos sanitarios, pero son para cerca de 1 millón de personas, imagínense ustedes. Oiga, y entonces yo me llevo eso en una mochilita y eso no va a estorbar mucho y no va a molestarle mucho al vecino. Porque eso me imagino que va a ser muy apretado, ¿no? Eso es muy apretadito y hay que recordar que si esa mochilita pesa mucho, entonces yo también me voy a agotar más rápido. Hay que encontrarle el balance en llevar esencialmente lo que sé que voy a consumir, cosas energéticas, barras energéticas, por ejemplo, de cereal, los cereales, el maní es muy energético, las carnes frías al vacío son energéticas, la panadería, los juguitos en cajitas tetrapaga, hay avenas que no necesitan refrigeración o leches que son de larga vida, esas sí se pueden llevar. Muy bien. Y las podemos consumir allá pues dentro de ese tiempo. Bueno, yo ya estoy más o menos tranquilo, ya como lo que me ha dicho Rita Almanza, estoy más o menos tranquilo, no voy con mi mamá de más de 35 años porque va a sufrir mi mamá, ni con mis hijos menores de 12 años porque van a sufrir, después se me pierden. Pero creo que va a haber de todas maneras, bueno, y además de todas las recomendaciones de comida, vestido, alimentación, medicinas, todo lo que necesitamos.
Tiempo, tiempo, hacerlo todo con tiempo. Ahí va a haber un dispositivo que me permita a mí, con mi celular, bueno, ojo con eso, si voy para misa, pues ojalá este iPhone no me lo lleve, ¿cierto? ¿Para qué llevar cosas de valor a exponer allá? Ya dijo usted al principio que el Papa Francisco quiere que seamos los más sencillos y humildes posibles. Entonces, ojalá no nos enredemos con celular. Pero sí sería bueno tener un celularcito porque uno no sabe. Y además de los celulares, hay una aplicación que podemos utilizar. Sí, el Instituto Nacional de Salud ha hecho el lanzamiento este lunes sobre lo que él llama el Guardián de la Salud. Así se llama la aplicación, la pueden descargar de sus celulares. Y es una aplicación donde uno se puede reportar hasta 8 días después del evento. Sí. ¿Por qué es necesario todo esto? Cuando viene tanta gente y viene gente de otros países y de otras regiones del país, pueden venir personas con virus que ya no existen en la ciudad de Medellín. Entonces la ciudad tiene una preparación especial para identificar rápidamente si una de estas personas que nos llega, llega de pronto enferma, hay que atenderla, identificar qué tiene y poder proteger también la ciudad de que no nos entre algo que no queremos que llegue. Pero entonces usted dijo virus, es recomendable que las personas mayores de edad se vacunen contra la influenza. Estamos ofreciendo de manera gratuita la vacuna de influenza. Pueden acercarse a su punto de salud más cercano, donde normalmente consultan si tiene más de 60 años. Y si usted tiene una infección respiratoria, evite ir a lugares donde hay acúmulo de personas, como por ejemplo este evento, para que no transmita su virus a otras personas. Si tiene gripa, no vaya. Quédese en la casita. Si está estornudando, no vaya. O si ya no quiere atender la recomendación, Iván, una mascarilla que tape nariz y boca durante todas las horas del evento. Y las personas mayores de edad, repetimos, allá en la IPS más cercana de su casa, gratis, le aplican la vacuna, se llama. De la influenza. De la influenza, no es contra la influenza, sino de la influenza. Sí, para la influenza. Para la influenza. Contra la influenza. O contra la influenza, está sí, bien dicho. Sí, bueno. Está bien dicho. Rita Almanza, qué rico que esté usted con nosotros acá, porque nos está dando recomendaciones muy prácticas para poder acercarnos a Dios, que es lo que quieren muchos católicos, 800.000, 900.000, 1.000.000 que van a estar en el aeropuerto Ola Herrera, acercarnos a Dios a través del Papa Francisco y de la misa campal que se va a llevar a cabo este sábado a las 10 de la mañana, pero que para ello implica todo un montaje que ya en ello ha estado la alcaldía de Medellín y de parte nuestra, mucha paciencia, lo dijo ella ahorita, mucha paciencia. Sobre todo, arremémonos de eso, de paciencia. Vamos a un mensaje y ya regresamos. Listo. Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Cuando entramos al aeropuerto La Herrera y nos toca ubicarnos en diferentes cuadrantes, porque esto va a estar dividido por cuadrantes. Un grupo entra a este cuadrante, otro grupo entra a este cuadrante, en fin. La organización es muy detallada para que ese millón de personas realmente puedan ubicarse. No todos podrán acercarse al Papa, ojo, no todos podrán estar cerca del Papa. Entonces, cuando llegamos al cuadrante, es bueno tener en claro que hay unos puestos de salud cerca. Cada cuadrante, entonces, vamos, para que la gente se haga un poquito la idea de lo que va a ocurrir, es como tener 20 veces el estadio Atanasio Girardot. Uy. Ubicado en esos 2 kilómetros de distancia. Eso también nos da una idea de lo, sí, que vamos a enfrentar, ¿cierto? Porque en el estadio caben cerca de 46 mil personas. Sí. Acá vamos a tener aproximadamente esas personas en cada cuadrante. Ajá. Para que se imaginen todos los vecinos que van a tener. Redondeamos las 50 mil personas. Un estadio de 50 mil personas. 20 entonces, estadios 20 allá estadios. En 2 kilómetros. Ya por sabes, eso hay que ir muy bien cómodos. Entonces, cada cuadrante le hemos calculado una necesidad básica en salud. Cada uno va a tener un dispositivo para abastecerse de agua, pero también se estimaron un recurso básico en salud. Tenemos más de 240 personas de avanzadas, profesionales, técnicos de atención prehospitalaria, que van a respaldar cualquier necesidad que se presente. Y un sinnúmero de ambulancias que se calcularon también con este fin. Son 12 puntos de atención medicalizada y otros 23 de atención básica dispuestos. Entonces, cuando usted llegue con su señora y entren al cuadrante, ubiquen visualmente dónde queda el punto que les, ajá, toca más cercano, porque si usted se siente mareado, se siente indispuesto,
antes de que se desplome ahí, mejor acuda a ese puesto. Muchachos, me estoy sintiendo mareado, le tomamos la presión, si vemos que hay que llevarlo a una urgencia, lo vamos a llevar exactamente, o si hay alguien que se intoxique, a pesar de todas las recomendaciones que hemos dado con los alimentos, ¿qué va a pasar? Porque no todos están viendo Sinergia Informativa, todos no están teniendo en cuenta las recomendaciones, pero un favor bien grande, rieguen ustedes, rieguen el cuento, hablen con sus vecinos, con sus familiares, llamen a su compañero de trabajo, de estudio, y esto que estamos diciendo aquí, díganles que deben ponerlo en práctica para que no nos pase esto. Pero entonces, además de eso, pues como está la ambulancia, si alguien de verdad debe ser atendido, pues cuenta con que una ambulancia eso lo lleva a hospitales, hay de entonces, la red hospitalaria sí, que están sí, hay entonces dispuestas. Una coordinación con eso. Entonces, si bien es cierto que el montaje de la tarima dura solamente 5 días, quiero decirle a la gente que nosotros tenemos muchísimos meses trabajando en esto de la mano directa del Vaticano, que tiene unos protocolos de seguridad. De hecho, nos visitó recientemente la Gendarmería Suiza para verificar la red hospitalaria de la ciudad y nosotros ya hicimos lo que se llama una alerta verde hospitalaria. Esto es una cantidad de requisitos que deben cumplir los hospitales para entrenar sus médicos, todo el mundo advertido, los protocolos revisados, posibilidad de expansión de camas hechas, y si algo ocurriera ya tenemos la coordinación hacia dónde se van a derivar los pacientes para que puedan ser atendidos. Dos cositas para terminar muy rápidas. Uno, si de pronto hay una explosión, no una explosión que sea terrorista, ojo con eso, sino que reventó a alguien una bomba, ¿cómo se llama? Una bolsa de plástico y ¡pah! Eso genera a veces, la gente debe tener que, en caso de que sienta algún ruido, algo que llame la atención. Bueno, las estampidas es una de las cosas, esto de los riesgos peligroso que nosotros más estimamos, y por eso en las pantallas va a haber recomendaciones que les pedimos que acate. Mostrar la mejor, la cultura que tenemos, siendo buenos anfitriones con nosotros, las personas adultas que estén alrededor, y egresar de manera despacio y ayudar a las personas que tengan un poco más de dificultad. Y con tu familia te recomiendo que antes de ir hables con tu esposa y tengan un punto de encuentro. Perfecto. En caso de que los dos se separen por algún motivo y que puedan nuevamente reunirse todos. Entonces, en familia. Y no alarmarnos, ojo con las estampidas, no salir corriendo, ni gritar, ni asustarse, calma, mucha calma. Y terminemos diciendo algo que tiene que ver con la salida. Porque si se demoraron más de 20 horas en entrar, no van a salir rápido todo mundo. Ojo, rápidamente, ¿cómo va a salir la gente después de que termine la misa a las 12 del día? Bueno, es importante aclarar que nadie se va a quedar en el aeropuerto, no sea que la gente crea que yo me quedo aquí para esperar que el Santo Padre nuevamente regrese. Entonces, tenemos estimado 6 horas para salir. Ahí tenemos que mostrar mucha cultura porque es donde está el mayor riesgo de estampida, que no un adulto mayor que se caiga, no lo vayamos a pisar, no golpear a nadie. Entonces, todos saliendo ordenados con la mejor actitud luego de recibir un mensaje tan especial. Claro, pues con mayor razón van a salir tranquilos y relajados porque supuestamente Dios ha llegado, porque llegó más de la mano de alguien que está muy cerquita, que se supone que es el Papa. Así que mucha paciencia, hablemos de paciencia. Muchas gracias, Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. Gracias por estas recomendaciones. Si quieren saber más, ¿cómo lo leen? En la página de la Alcaldía de Medellín existe un banner del Papa donde podemos entrar y encontramos información relacionada con los accesos viales, las restricciones vehiculares. Perfecto. Y todas las recomendaciones en salud. Además, los demás sitios de turismo religioso que tiene la ciudad. Perfecto. Y que pueden aprovechar en su visita. www.medellin.gov.co. Exactamente. Gracias, Rita Almanza. A ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes por estar ahí y por ayudarnos a hacer público y regar esta información, porque es muy importante. Cualquier detallito que no tengamos en cuenta de los que nos ha dicho Rita Almanza podría ser causa de un gran problema de tipo de salud, de integridad, para la integridad física, y no digamos más. Simplemente vamos a ser muy prudentes y muy pacientes. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 9 y 30. A las 7 y cuarto de la noche, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que regresa cargado de información a las 11 y cuarto de la noche. Muchas gracias, chao.